Esa palabra cambio es como mágica. La utilizan con mucha frecuencia los candidatos en las elecciones y siempre esa palabrita seduce al elector y lo ponen a votar copiosamente por unas aspiraciones. Yo diría que el gobierno del cambio empezó muy mal desde el mismo momento en que integró la nómina oficial en altos y medianos cargos, porque la integró con personas muy comprometidas en conductas que han sido señaladas como dañinas por el pueblo colombiano. Es cierto que a la gente hay que darle la oportunidad de que se rehabilite, pero la realidad es que la rehabilitación aquí no se ha dado. Las personas que han sido designadas en algunos cargos con algún pasado muy cuestionable, pues están repitiendo desde el gobierno una serie de actos que desdicen de la moral pública, del buen comportamiento, de todo aquello que debe hacerse en beneficio de los colombianos cuando uno presta una función oficial. De tal manera que no, aquí cambio no, aquí ha habido cambio, pero para mal, como lo dice JP. Yo diría que para mal, porque no solamente el país está funcionando muy mal, porque hay muchas personas prestando el servicio sin tener las condiciones y las calidades para un buen desempeño, sino porque además su conducta moral ha dejado mucho que desear.